¿Se acuerdan de esto? Story time del peor regalo que recibí en Navidad. Pues descubrí que me estaban siendo infiel. Parte 2. Pues sí, el día que yo me enteré de que mi novio tenía una hija de 6 meses de nacida, ese día me llegó un mail. O sea, señores, que yo me enteré por un mail. Un mail que me llegó a las 3 de la mañana. Es que definitivamente esto solo le pasa al coyote y a mí. El día que yo cumplía 3 años con él, resulta que ese día íbamos a salir. Nos íbamos, obviamente, a cenar, íbamos a celebrar 3 años de relación. Entonces resulta que él ya era tarde, o sea, era como las 7 de la noche y no llegaba al trabajo. Y bueno, chévere. Y le escribía y me decía que estaba todavía en el trabajo, en la oficina y todo, bueno. De ahí pasó, eran las 9 de la noche y no llegaba. Yo le volví a llamar, le digo, oye, ¿y qué pasó? ¿A qué hora vienes? Entonces me dijo, es que estoy súper ocupado, creo que no sé si vamos a poder hoy día no sé si vamos a poder festejarlo, pero en tal caso lo festejamos mañana u otro día y todo bien, pero obviamente a mí no me gustaba ese tema porque yo ya tenía como que todo organizado, porque era la niña. Bueno, tenía todo organizado para, obviamente, darle una sorpresa y todo, pero él no llegaba. Perfecto. Yo decía, qué raro, súper raro. Bueno, y él casi nunca se quedaba hasta tan tarde en la oficina ni nada, ¿no? Entonces, lo que me parecía raro es que no es que estaba en otro lado. Yo lo llamaba y él estaba en la oficina y me contestaba. O sea, yo lo llamaba cada 5 minutos y me contestaba. O sea, no pasaba eso, pero no es que no me contestaba, no es que no sabía dónde estaba. Estaba en la oficina de verdad. Entonces, eran como las 12 de la noche y yo lo vuelvo a llamar y le digo, oye, ya, o sea, ya son las 12, ya, ¿dónde estás, no? Perfecto. No, que estoy aquí, si quieres llámame. Otra vez lo llamé, para comprobar. Y sí, efectivamente estaba en la oficina, o sea, estaba, bueno, y dije, bueno, ya. Me dijo, tengo que seguir leyendo, tengo que seguir haciendo esto, bla, 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 tengo que hacer unos escritos y todo, bueno. Entonces, resulta que me quedé dormida. Me despierto a la 1:30 de la mañana y me quedé sorprendida porque él no tenía ningún mensaje de él que decía que seguía en la oficina ni nada. Y yo empecé a llamarlo y no me contestaba. Ahí ya no me contestaba y no me contestaba y no me contestaba. Y decía, o sea, ahí se me estaban saliendo los diablos, ¿no? Y me volví a quedar dormida y me despierto porque suena mi celular. Pero un pitito de, como de, no sé si ustedes antes, cuando nos llega un mail, suena, o sea, es como un sonido raro. Bueno. Y abro el mail y decía lo siguiente: hola Maffer, soy fulana de tal. O sea, yo sabía quién era ella porque ella era la ex de él. Me dice, soy fulana de tal. ¿Sabías? Que nunca me voy a olvidar esa pregunta. ¿Sabías que tengo un hijo con, de seis, mejor dicho, una niña de 6 meses de nacida con fulano de tal? Y yo, entre dormida y que me desperté por el mail, o sea, por el sonido del mail, y estaba en, me quedé en shock, ¿saben? ¿Qué les ha pasado? Que cuando se enteran de una noticia o algo pasa que no se lo esperan, uno entra en negativa, uno dice, no, y yo pensé que era una broma de él. O sea, yo dije, no puede ser que estamos cumpliendo, o sea, 3 años y me haga este tipo de bromas. Y yo le dije, ya, sí, le respondí el mail, le dije, a ver, quiero fotos, y si, ya, por favor, deja de hacer bromas, o sea, así, imagínense, o sea, ¿en qué cabeza? O sea, es que, bueno, yo sí creo que esa es una reacción normal y tal vez a mucha gente le ha pasado lo mismo que a mí. Pero se los juro que me quedé en shock. Entonces, pero a mí lo que me dejó más en shock fue porque era la ex. Porque ahí decía, soy fulana de tal, o sea, me dio nombre y apellido. Entonces me quedé en shock porque decía, a ver, esta es la ex. ¿Cómo? No comprendo. ¿Por qué? Ni siquiera es una chica nueva, como para decir, ah, me puse los cachos con alguien nuevo, ¿no? Y peor, una hija. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, a ver,
ella es la ex. ¿Cómo es que tiene una hija de 6 meses de nacida? O sea, de nacida. No es que está embarazada de 6 meses, no. Una niña recién, o sea, nacida de 6 meses ya. Yo digo, a ver, 9 meses más los 6 meses, o sea, 1 año y pico de engañada, más cuánto tiempo atrás ella, él la frecuentaba a ella. Ah, por cierto, me había olvidado de decirles que ella era la ex, pero ya tenía un hijo con él. O sea, un hijo grande. Yo le pregunté, yo dije, a ver, si eres fulana de tal, dime entonces, pues, ¿cuándo fue? ¿Cuándo lo hicieron? Entonces ella me dice, fue tal fecha, el mes de tanto y tal. O sea, había sido un día después de Navidad que había ido a visitar al hijo. Yo sí lo recordaba. Que él me dijo, bueno, voy a pasar Navidad acá contigo, con la familia, y mañana voy a visitar a mi hijo y le voy a dar el regalo de Navidad y todo. O sea, él fue el 23, 24, el 25 fue para allá. Y ahí fue, ahí la embarazó. Lo empecé a llamar como loca. Estamos chupando como loco. Llamé a la madre de él. La estuve llamando. Eran las 3 de la mañana, todo el tiempo, a cada rato. 4 de la mañana, 5 de la mañana. Nunca me contestó. No me contestó el teléfono. Él se desapareció. Se desapareció por completo. No me contestaba el teléfono ni llamadas. Durante como una semana no sabía nada de él. Un buen día, después de la semana que ya pasó y que yo estaba obviamente deshecha, quería morirme, el muy desgraciado apareció. Y me dijo, por favor, necesito que me escuchen, necesité tiempo porque no sabía qué hacer. Y adivinen qué me dijo. Que era todo mentira, que eso era mentira, que ella, obviamente, yo cuando le pedí pruebas, es verdad, nunca me había mandado ninguna foto de la niña, porque yo quería ver en ese momento si era cierto, y él me dijo que era mentira, que eso no es cierto, que es mentira, que él no aparecía porque fue a solucionar las cosas con ella, que ella estaba como loca, y que los celos, que ese cuento, que ella siempre quiso volver con él, y ella no, él no, ya no quería, y bla, bla, bla. ¿Y adivinen qué?